La bandera fue decretada símbolo nacional el 29 de septiembre de 1848, durante la administración de José María Castro Madriz. Fue escogida por su esposa Pacífica Fernández. El escudo fue declarado símbolo nacional el 29 de septiembre de 1848. Este ha tenido muchas modificaciones. La última se dio durante el gobierno de José María Figueres Olsen, el 5 de mayo de 1998. La música del himno nacional fue compuesta en 1852 por el benemérito de la patria Manuel María Gutiérrez, esto durante la administración de don Juan Rafael Mora Porras. Importante resaltar que la música fue declarada como oficial hasta el 1 de septiembre de 1979, en el mandato de don Rodrigo Carazo. La letra fue escogida en 1903 en el gobierno de Ascensión Esquivel Ibarra, mediante un concurso, el cual fue ganado por el joven poeta José María Celedón, también conocido como Billo Celedón. La Guaria Morada fue decretada flor nacional el 15 de junio de 1939, durante el gobierno de León Cortés. Esta también fue elegida mediante un concurso. El árbol de Guanacaste fue declarado árbol nacional el 31 de agosto de 1959, durante la administración de don Mario Echandi Jiménez. El yihuirro fue declarado ave nacional el 3 de enero de 1977, durante el mandato de don Daniel Oduber Quirós. La carreta fue declarada símbolo nacional del trabajo el 22 de marzo de 1988, durante el gobierno de don Óscar Arias Sánchez. El 12 de diciembre del 2005, la UNESCO declaró la tradición del boyeo y la carreta como pieza maestra del patrimonio intangible de la humanidad. El venado cola blanca fue declarado símbolo de la fauna silvestre de Costa Rica el 2 de mayo de 1995, esto durante el mandato de don José María Figueres Olsen. La marimba fue declarada instrumento musical nacional el 9 de agosto de 1996, durante la administración de don José María Figueres Olsen. La antorcha de la independencia fue declarada como símbolo nacional el 21 de septiembre del 2005, durante la administración de don Abel Pacheco de las Piella. Los crestones fueron declarados como símbolo de la riqueza natural el 5 de septiembre del 2011, durante el gobierno de doña Laura Chinchilla Miranda. Están ubicados en la cordillera de Talamanca, propiamente en el Parque Nacional Chirripó. El manatí fue declarado símbolo de la fauna marina de Costa Rica el 24 de septiembre del 2014, durante la administración de don Luis Guillermo Solís. En el 2014, la UNESCO eligió el conjunto de asentamientos cacicales precolombinos con esferas de piedra del Diquís como Patrimonio de la Humanidad. Posteriormente, las esferas de piedra fueron declaradas símbolo nacional del país el 20 de octubre del 2014, durante el mandato de Luis Guillermo Solís. El Teatro Nacional fue declarado como símbolo nacional del patrimonio histórico, arquitectónico y libertad cultural de los costarricenses, dado el 25 de abril de 2018, durante la administración de Luis Guillermo Solís. El café se decretó como símbolo del desarrollo económico, social y cultural costarricense en julio de 2020, mediante la ley número 9815, en la administración de Carlos Alvarado Quesada. El oso perezoso de 2 y 3 dedos fue agregado a la lista como el cuarto de los símbolos nacionales de la fauna silvestre de Costa Rica, esto mediante la ley 10.007, decretada por Carlos Alvarado Quesada el 24 de agosto de 2021, el cual podrá ser además utilizado como imagen del turismo nacional e internacional. Continúa con nosotros y seguinos a través de nuestras redes sociales. Y recordá que vos y yo estamos a tan solo un clic.